¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Arriba el Norte, así se llama este grupo de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas, con sede en Reynosa. Emi Santana, docente de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas. Bienvenido y bienvenido a tu grupo, muchachos. Felicidades, muy bien. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor. Platícanos, ¿qué están haciendo en Saltillo? ¿Qué están haciendo en Coahuila? ¿A qué vienen? Platícanos. Estamos aquí súper, súper felices, contentos, emocionados, viviendo una competencia nacional, el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 2022. Este encuentro apenas se está llevando a cabo, ya que en 2020 ganamos la etapa regional, pero pues el tema de la pandemia, una cosa llevó a la otra, se detuvo. Y ahora estamos aquí pues viviendo este gran momento en su gran estado y estamos colindando con Saltillo y Ramos Arizpe. Son 5 días de competencia. Es el concurso nacional cultural y deportivo de las universidades tecnológicas. Hay estudiantes de todo el país en este momento en esta región. Así es. Y ustedes vienen a representar a Tamaulipas. A Tamaulipas, así es, con muchísimo gusto. Y pues bueno, venimos con esta bandera que tiene que ver con la cultura, ¿no? Decía el doctor Armando Hart que la cultura no lo es todo, pero está en todo. Entonces hay que rescatarla, hay que llevarla, hay que mostrarla y sobre todo hay que quererla tanto para que esto siga trabajando y funcionando. ¿Cuántos años tiene este ballet? Este ballet, en este año vamos a cumplir ya 6 años y nos estamos preparando con nuestro festival en noviembre. Va a ser un festival enorme y muy, muy bonito en nuestra bellísima ciudad Reynosa. ¿Contra cuántas universidades van a competir? Hay más de 10 universidades, pero en el caso de cultura, bueno, nosotros en danza folclórica estamos participando contra 10 universidades. 10 universidades. Así es, de toda la nación. Y bueno, pues qué mejor que con nuestras raíces, con el folclor norteño, así con la polca norteña, que para Tamaulipas es un ícono, ¿verdad? Que debería hacerlo en todo el norte del país, pero en Tamaulipas lo han hecho suyo. Así es, pues mira, justamente tiene que ver con este rescate, ¿no?, de la polca, en el que no ha sido tan sencillo jalar a los jóvenes a que vivan esta experiencia del folclor. También en Tamaulipas nos representa muchísimo la cuera tamaulipeca, que también pues tenemos este traje, pero hoy no lo trajimos, hoy decidimos venir con polca. Y sobre todo, mira, más que todo tiene que ver con el apoyo. Por ejemplo, te comentaba que en la Universidad Tecnológica, al ser una universidad incluyente, podemos ser nosotros mismos. Entonces, sin embargo, no rendirnos y decir, aunque se ponga difícil todo esto, seguir luchando. Muy bien. Les ruego que se pasen un poquito acá al centro para que nos platiquen. Bueno, primero que nada, para que se presenten. Primero las damas. Bueno, mi nombre es Narda Mariel. No, nombre completo, porque luego te ven tus papás y van a decir... Narda María bueno, González Martínez. Sí. Ok, ¿qué carrera estudias y en qué grado? Estudio en la Universidad Tecnológica, en la carrera de Administración, y ya estoy en mi noveno cuatrimestre. O sea, ya casi. Ya casi, un año y ya. Perfecto. Sí. Mi nombre es José Fernando González Santiago, igual estoy en la carrera de Administración, en el mismo grado que mi compañera, noveno. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Naomi Guadalupe Cervantes Gel. Estoy en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, cursando el sexto. Mucho gusto. Mi nombre es Víctor Eduardo Ruiz Huesca. Soy de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte y actualmente estoy en noveno D de la carrera de Administración en Despresurizado. Excelente, excelente. Las carreras que escogieron, muy buenas y sobre todo pues muy competitivas, ¿no? Que eso, de eso se trata, de salir adelante en medio de este mundo tan competitivo, pero qué mejor que también practicando pues el folclor mexicano y el folclor de Tamaulipas. ¿Qué significa para ti el complementar tus estudios con esta actividad tan bella? Bueno, como mi maestro nos los ha inculcado, Tamaulipas es una ciudad muy lastimada y qué mejor que pasar nuestro tiempo libre en grupo, en familia y haciendo algo muy bonito y aparte que representa México, representa lo que son nuestras tradiciones, nuestros antepasados y pues es muy bonito estar aquí. ¿Hasta dónde van a llegar en esta competencia? Primer lugar. Eso, muy bien. ¿Cómo te ves tú en el futuro? En un futuro me veo como una persona profesional, ya con un buen empleo y ya formado como tal, ejerciendo mi profesión y saliendo adelante. ¿Qué tanto te ha servido la práctica del folclor? La verdad, el folclor a mí me ha servido de mucho. La verdad es una gran pasión que tengo por el ballet y lo disfruto al máximo. ¿Para ti?
Lo he disfrutado mucho, la verdad, porque me ha enseñado a tener una nueva habilidad que tal vez yo desconocía en mí, y poco a poco al ir practicando fue fortaleciéndose, y pues me apasiona mucho, la verdad. Oye, pues qué bonito grupo, y qué decididos y qué voluntariosos, y qué firmes en sus objetivos. Muchachos, los felicito. Además de la carrera, que le dediquen tiempo a esto y que además vengan a competir, a representar a su universidad, a su estado, pues eso habla muy bien de ustedes. Necesitamos ese tipo de jóvenes, no solo en Tamaulipas, no solo en Coahuila, en todo el país, que tengan esas ganas y esas convicciones para salir adelante, y sobre todo pues haciendo lo que les gusta y disfrutándolo, porque se ve que lo disfrutan, ¿eh? Sí. Y yo creo que por los nervios no te han contado que trabajan. En la mañana ellos se dedican a trabajar en la industria maquiladora, y por las tardes, porque a algunos les doy clase, yo soy teacher, también doy clases de inglés, entonces ahí los veo llegar súper cansados de 7 a 5 y a las 5 llegar a la universidad y salir a las 10, de lunes a viernes, sábado ensayo, domingo ensayo. Entonces nuestra vida se resume a una semana muy competitiva, muy pesada, pero bien firmes ellos en lo que quieren en la vida y trabajando con mucho esfuerzo. No, mil felicidades, ojalá les vaya muy bien. Vamos a estar al pendiente de este concurso nacional deportivo y cultural de las universidades tecnológicas. Ya en el segmento deportivo, nuestro compañero Gerardo Arancibia ya nos dio la información de que ya iniciaron estos juegos, y les deseamos la mejor de las suertes, que les vaya muy bien y sigan así, porque esto es lo que queremos para nuestra juventud, para que vayan adelante firmes, trabajando, estudiando y además haciendo lo que les gusta. Y si es promocionar el folclore, pues qué mejor, ¿verdad? Así es. Muchas bienvenidos. Gracias. Están en muchas su casa, gracias. Y Telesaltillo les desea la mejor de las suertes. Los gracias. Esperamos en Tamaulipas. Gracias por estar aquí. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario.